Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso de biología matemática y vamos a seguir platicando sobre modelos de crecimiento. Estuvimos hablando la última vez sobre el modelo de la ecuación logística y pues tendremos que dar algunos detalles del análisis. Tenemos que irnos también a la computadora. Los que alcanzaron a ver un poco los tutoriales de cómputo, pues van a tener ahí un recordatorio. Y pues los que no, vamos a empezar a trabajar también con la computadora. Si nos diera tiempo de una vez hablar hoy sobre alguno de los temas siguientes, pues continuamos, pero con que alcancemos hoy a ver tanto el análisis de la logística junto con las soluciones, pues ya sería de gane, ¿no? Ahora, la logística es bonita porque tiene dos cualidades simpáticas, ¿no? La primera es que, a pesar de que es una no lineal, es fácil de resolver con los métodos que aprendieron ustedes en sus cursos de ecuaciones diferenciales. La segunda es que tiene una prima discreta, ¿no? La versión discreta del modelo logístico tiene algo bien interesante, que es que exhibe caos, ¿no? Esencialmente es pensar en el mismo modelo, pero en lugar de tener tiempo continuo, pues tenemos la medición de la población en tiempos discretos, digamos en días, en semanas, como nosotros medimos el tiempo, ¿no? De forma discreta. Tiene su propio chiste hacer el análisis de esto. De hecho, en el otro curso, en el seminario, la clase anterior tuvimos la primera parte de ese análisis, pero también tendremos que echarle un ojo a nosotros, ¿no? Entonces, pues vámonos un rato al pizarrón y continuamos. Bien, entonces hay que recordar qué estábamos haciendo la vez pasada. Estábamos con la siguiente ecuación, ¿no? Estamos proponiendo un modelo de población, de crecimiento de poblaciones. El modelo considera que la población cambia continuamente, que tiene una tasa de crecimiento, que le llamamos la R o la Rho, ¿no? Va creciendo tan rápido como tenemos los individuos anteriores. Y además va a decrecer respecto a un parámetro que le llamamos la capacidad de carga del sistema. Y la capacidad de carga del sistema, además determinaba uno de los puntos fijos de esta cosa, ¿no? Teníamos dos puntos fijos, dos soluciones de equilibrio. La X idénticamente igual a 0 y la X idénticamente igual a K. Y nada más de ver la forma de la parte derecha de la ecuación, habíamos empezado a hacer algunas observaciones, ¿no? Primero que K era un umbral, ¿no? Entonces K es un umbral para el cambio de signo de la derivada, ¿no?
Cuando k es positivo, entonces la derivada de x respecto de t es positivo, puesto que rho es un parámetro positivo, porque estamos hablando de crecimiento, y la k también, ¿no? Por cómo estaba definido. Acuérdense que definimos la capacidad de carga del sistema como la cantidad de individuos que el sistema soporta en cuanto a recursos, ¿no? Decir que hay suficientes recursos para esos individuos. Ok, entonces hay suficientes recursos para esos individuos. Pero entonces el parámetro es positivo, y como es positivo ese parámetro, y la tasa de crecimiento también, cuando la solución, la condición inicial va por debajo de la k, entonces este numerito es más chico que 1 y esto es positivo, ¿no? Y la otra cosa que dijimos fue que cuando la k es más pequeña, cuando la condición inicial excede a la k, entonces la derivada de x respecto de t va por debajo, ¿no? Entonces en la gráfica pues tenemos que aquí la solución va a ir acostada, es una constante, es el valor k, por encima de k el campo de las derivadas van hacia son negativas, ¿no? Entonces las curvas van a decaer hacia el valor asintótico que es k, que todavía tendríamos que ver, ¿no? Por debajo no sabemos bien, les decía yo que hay un valor crítico en el cual las cosas son sigmoidales, pero eso falta también argumentarlo, y ese es el comportamiento. Entonces si tenemos nuestra línea fase, aquí hay una singularidad y las soluciones se aproximan hacia ella, ¿no? Es un atractor global. Ahora, ¿cómo es la solución de estas cosas para que de veras veamos esto? ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Pues de entrada esta, pues si se fijan, aunque se vea fea, es separable, ¿no? Entonces, resolver esta ecuación es equivalente a resolver la ecuación integral de x por 1 menos x sobre k, igual a la integral de rho de t, ¿no? Entonces, esa ecuación integral es la que nos interesa resolver, ¿no? Para tener la solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces esta parte la podemos pensar en términos de fracciones continuas. ¿No? Como algo por la integral
de x sobre por 1 menos x sobre k es lo mismo que la integral de x sobre o algo, ¿no? Algo por de x sobre x más algo de x sobre 1 menos x sobre k, ¿no? Fracciones parciales, perdón. Entonces, esta, ¿quién es la A y quién es la B? ¿No? La A pues tendría que verse como no, sí, lo que tenemos es que A por 1 menos X sobre K más B por X pues tiene que ser 1, ¿no? Entonces, ¿quiénes son A y B? Tenemos A menos AX sobre K más BX igual a 1. A menos o más B menos A sobre K por X es igual a 1, ¿no? Y eso tendría que valerse para todas las x. Cuando x es 0, pues la a es 1, ¿no? Ya tenemos esa. Entonces, lo otro que tenemos es 1 más b menos 1 sobre k por x igual a 1, ¿no? Este 1 con este nos dice que b menos 1 sobre k por x para cualquier x es 0, lo cual quiere decir que b pues es 1 sobre k, ¿no? Entonces ahora sí, podemos integrar esta cosa. Voy a quitar estos merequetengues de acá. Entonces la integral esta es de x sobre x más 1 sobre k de x por 1 menos x sobre k. Esto es igual a la integral, perdón, este que nos da el logaritmo, ¿no? Del logaritmo de x más una constante, 1, más este lo podemos escribir como la integral de 1 sobre k de x sobre 1 sobre k por k menos x. Entonces esto es un 1 que se va a ir a ver al mago. Y de este lado tenemos entonces esta integral de acá es el logaritmo de x más de 1 más
logaritmo de k menos x menos el logaritmo de k menos. Cuando derivamos esta, miren, lo podemos poner así, esto menos logaritmo de k menos x más la constante con una barrita, ¿no? Cuando derivamos esta, pues tenemos 1 sobre toda esta cosa por la derivada de esta, que es menos 1, ¿no? Y ahí está, ahí lo tenemos. Esto de aquí todavía lo podemos reescribir como logaritmo de x sobre k menos x, ¿no? Y de este lado, ¿no? Entonces nuestra ecuación integral queda como logaritmo de k de x sobre k menos x más una constante con una tilde es igual a rho por la t más otra constante, ¿no? Entonces las dos constantes las ponemos como una sola acá. Sacamos la exponencial y entonces tenemos que x sobre k menos x es igual a e a la rho t por e a la una constante, que sigue siendo esa una constante con un gol, ¿no? Rho. Entonces aquí tenemos x es igual a la constante c e a la rho t por k menos x. Acá vamos a tener x más esta constante e a la rho t por x igual a esta e a la rho t por k. Y finalmente obtenemos la solución de nuestra ecuación, una solución general, ¿no? Como x de t igual a c gorro e a la rho t, c gorro por k e a la rho t sobre 1 más c gorro e a la rho t, ¿no? Y ahí está nuestra constante. Entonces únicamente tenemos que determinar quién es esa constante. Entonces el valor inicial, digamos que es x0, y en este punto tenemos c gorro por k más sobre 1 más c gorro, ¿no? Esto nos indica que x0 por 1 más c gorro es igual a c gorro por k, y que x0 es igual a c gorro que multiplica a k menos x0, ¿no? K menos x0, y por lo tanto la c gorro es x0 sobre k menos x0. Entonces, partiendo de nuestra condición inicial, tenemos esta cosa de aquí. Entonces nuestra solución, dada una condición inicial, pues es x de t igual a x0 sobre k menos x0 por k, ¿no? Si quieren podemos poner esto aquí, e a la rho t sobre 1 más x0 sobre k menos x0
E a la Rho T, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esta cosa es la constante o con un valor cercano a la K, ¿no? O cuando hacemos tender el límite, cuando supongamos que la X0, o no nos importa mucho la X0, ¿no? ¿Cuál es el límite de esta cosa cuando cuando T tiende a infinito? ¿Para dónde se va? Suponiendo que la X0 es positiva, ¿no? De la X de T, ¿no? Entonces, si se fijan bien, esta de acá abajo crece tan rápido como esta, salvo un factor de K. Entonces esto pues tiende siempre acá, independientemente de donde lo estemos tomando. Ya vimos que si la condición inicial es más pequeña que K, entonces esto es creciente, y si la condición inicial es más grande que K, esto es decreciente. Y que las dos tienden a K, ¿no? Entonces ya ese dibujito que habíamos hecho pues ya hace un poco más de sentido. ¿Qué pasa? Y esto se los voy a dejar a ustedes como un reto. ¿Qué pasa cuando se pasa el umbral de los K medios, ¿no? Cuando X0 atraviesa este umbral, ¿no? Cuando iniciamos debajo o allí mismo, ¿qué pasa? No con esta, sino con la segunda derivada, ¿sí? Y ahí vamos a ver que hay un cambio de la concavidad de nuestras soluciones, ¿no? Bueno, vamos tantito a la computadora antes de pasar a otra cosa para hacer las gráficas de esto. Entonces, ahí estamos. Okay. Entonces, vamos a cargar tres bibliotecas. Y una es la que tiene todo el álgebra lineal, que es el NumPy. Otra es el Pplot, que es la que usamos para hacer gráficas de funciones, y el Integrate, que vive en SciPym, que vamos a usarlo para hacer las integrales numéricas de nuestras ecuaciones. Entonces, lo que vamos a tener, primero podemos ver no sé, para quienes no han visto, no han seguido los tutoriales de cómputo, lo que vamos a hacer es graficar, ¿no? Básicamente graficar. Necesitamos un vector de tiempos. En este caso estoy tomando valores entre 1 y 100,
con pasos de 0.1, y la este parámetro A, que es nuestra tasa de crecimiento, y C0 pues es la condición inicial. El primero que viene aquí pues es el modelo de Malthus, el modelo chafa de Malthus, y le podemos poner, ¿no?, título modelo Malthus, así, le podemos poner el valor a alfa aquí, ¿no? Label igual a 0.0 y esto es lo que se empieza a ver, y vemos la leyenda, ¿no? La A es 0.07. Podemos variar la A, podemos variar la condición inicial también, ¿no? Podríamos ponerle acá también coma C 0 C 0 es igual a 0.2. Ahí está. Es el de Malthus, pero supongamos que no sabemos nada de ecuaciones diferenciales y queremos resolver la de Malthus, ¿no? Entonces podemos definir la función de este lado, ¿no?, con esta instrucción def, le vamos a llamar f de x y de t, aunque no depende explícitamente de t, y lo que regresemos va a ser a por x, ¿no? Esta es nuestra ecuación, x punto igual a ax, ¿no? Y vamos a tomar x igual a 0.1 como condición inicial, y este vector de tiempos de 1 a 200 con pasos de 0.1. Vamos a correrlo para cada condición inicial. Si quieren le ponemos aquí cada condición inicial de 0.1 a 1 con pasos de 0.1, lo que le vamos a pedir es que resuelva numéricamente con esta instrucción odeInt, para la f, para la condición inicial y para el vector de tiempo, ¿no? Y vamos a graficar t contra ese resultado de la simulación. No es necesario ponerle show. Y ahí está, ahí lo tenemos. De hecho, podríamos graficarlo fuera del for. No, solo nos enseñaría uno. Ahí está. No, para distintas condiciones iniciales, la de Malthus, igual se le puede poner un título, etc. Ahora vamos a graficar varias condiciones iniciales para la logística. Entonces tenemos... construimos la G, la K, la capacidad de carga la vamos a fijar en 20, y construimos la G para que nos regrese A por X por 1 menos X sobre K, ¿no? Y vamos a hacer para varias condiciones iniciales, otra vez le ponemos aquí condiciones iniciales, igual de 1 a 200, contra el simulado, G, condición inicial, y nos muestra ahí varias condiciones iniciales. Si se fijan, estas que están debajo de 10 son sigmoidales, ¿no? De hecho, si pedimos más condiciones iniciales, podemos ver un poco más de las sigmoidales, ahí están, ¿no? Ahí podemos verlas, ¿no?
es la solución que encontramos, ¿no? Así a pata. Esta es lo que nos está enseñando, son las soluciones numéricas. Esta es la C que depende de la condición inicial, ¿no? La constante que depende de la condición inicial. Nuestra constante de integración ahí. Y esta G mayúscula, pues es la solución analítica que encontramos. Y cuando la graficamos, esta contra el vector de tiempos, perdón, es exactamente la misma, ¿no? Exactamente la misma. Las mismas soluciones, ¿no? De hecho, podríamos graficar esta y ponerle el label, podríamos graficar nada más una, ¿no? Podemos poner el plot así como esté, ¿no? De T con la simulada. Con la etiqueta de solución numérica. ¿No? Esta es una, esta es la que va para abajo. Entonces pongamos una con la misma condición inicial, ¿no? Digamos para x 0 igual a 0.1, que está por debajo. Entonces, incluso podríamos ponerle aquí el OD int de G con condición inicial o 0.5, por ejemplo, y el vector de tiempos T, ¿no? Ahí está. Esta sí crece, hace su cosa sigmoidal y hacemos la G analítica, ¿no? Vamos a hacer T contra G de qué condición inicial, pues la misma, ¿no? G de 0.5 y en T, ¿no? Y la etiqueta es solución analítica. Y son indistinguibles, ¿no? Así es de bueno el solver numérico de Python. Esto es indistinguible, al menos para estas ecuaciones sencillas, ¿no? Pero bueno, entonces podemos detenernos aquí y en la siguiente sesión vamos a ver un modelo o un par de modelos que ya son, que ya tienen un término más, ¿no? Ya no es nada más de crecimiento, sino hay un término que va a disminuir la población en general, que son los llamados modelos de crecimiento con cosecha, ¿no? Entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos en una siguiente sesión. Suitcase and a trunk.